Hello, my dear friends. Do you remember Carmen from Chile? Yes, this is that wonderful lady who danced traditional dance from Chile on New Year concert with Victor Rivera and Claudia Lobos. Yes, this is one of three special cuecas dedicated to Dimash. Cueca is the name of this traditional dance from Chile. I want to remind you that Dimash is only one person who has three cuecas dedicated to anyone in the world. So a few days ago, I received one more special gift that I must pass to Dimash and dears. And of course, I can do it only with your help, my friends. This is a wonderful Christmas carol that was prepared especially for Dimash. A Christmas carol is a carol or song or hymn on the theme of the Christmas, traditionally made for Christmas itself or during the surrounding Christmas holiday season. And this is a present written by Carlos Rivadeneira from Argentina, based on an original idea by dears from Chile, Claudia Lobos and Carmen Sandoval. And it was made with visual design by Silvana Aguirre. And all these dears are from famous La Era Dimash Radio from Argentina. So my friends, I want to show you the special video message from Carmen that will represent this wonderful Christmas carol for Dimash. Let's go! Regalo por Carlos Rivadeneira. Cuentan que en una oportunidad el amor se volvió pequeño y frágil. La humanidad lo olvidaba un poco cada día, entusiasmada con otros sentimientos más instantes y menos cálidos. Sentado, apoyó su cara en su puño y así se quedó mientras pensaba en la proximidad de las celebraciones navideñas, con la cabeza inclinada a su lado y entre suspiros. Le pareció oír una resonancia familiar, y era cierto. Su querido amigo y colaborador, El Ritmo, se acercaba en medio de una alegre danza. Eran viejos conocidos, porque hay que saber que, entre otras cuestiones, es El Ritmo quien le otorga la cadencia necesaria en el momento exacto para que el corazón palpite enamorado. Este notó la preocupación de su colega y hablaron mucho del tema. El Ritmo se puso en pie luego de la conversación y tranquilizó al amor con palabras de ánimo. Se le había ocurrido un plan que consideraba infalible. Se despidió al compás de un bolero. Le dedicó una sonrisa y guiñándole un ojo le canturreó: reloj, no marques las horas. Luego desapareció. Se reunió con la melodía, la armonía y la lírica y les comentó cuán necesitado estaba el amor en esos días. Le presentó la idea para ayudar a su amigo. Y si bien la melodía no estaba del todo convencida, accedió junto a los demás a llevar este plan adelante. Entre los cuatro decidieron enviar a un representante para dar inicio a esta idea, la cual denominaron como El Regalo. La elegida fue la lírica, y antes de que iniciase una de sus larguísimas y en ocasiones aburridas disertaciones, le dieron una valija, le calzaron guantes, gorro, bufanda de lana y la enviaron al Polo Norte. La recibieron unos seres diminutos y muy alegres que le acompañaron hasta un salón en donde la guardaba una rica taza de chocolate caliente, galletas dulces y un hombre robusto de espesa barba blanca y sonrisa radiante. La plática duró lo suficiente para que cada uno de los pequeñitos se quedara dormido. Sin embargo, su anfitrión la escuchó interesado, pues su paciencia se había templado con la lectura de millones de cartas de niños ilusionados. Llegaron a un acuerdo y la lírica se retiró doblemente feliz por el fantástico resultado de la emisión y porque había hablado hasta por los codos. Y finalmente, el 24 de diciembre se vistió de colores y de luces. Se perfumó con el aroma de ricas comidas y salió al escenario para representar su espectáculo anual. Aquella noche sería recordada porque la magia tendría un rol imprevisto. Un trineo surcó los cielos sobre la faz de la tierra. Su carga
iba acompañada de un factor nunca antes utilizado: la música. Los pequeños que ayudaban con el reparto arrimaban sus orejas a los regalos y entre risitas oían los maravillosos ecos que vibraban en el interior de los paquetes. Una niña llamada Dier aguardaba impaciente las 12 de la noche. Se había portado muy bien para conseguir su juguete preferido y tenía la sensación de que algo especial iba a ocurrir. Momento del brindis y los saludos. Dier corrió hacia el arbolito. Había un regalo con su nombre, pero con unas dimensiones distintas a las que esperaba. Sin decepcionarse, se puso a abrirlo frente a la atenta mirada de sus padres. Y con la primera rotura del envoltorio, escucharon un sonido bellísimo, acompañado de una voz acorde a la magia del momento. Los tres se acercaron para escuchar mejor. What can I do to love again? Believe I can survive. Sintieron que la música los envolvía. A la niña ya no le importaba tanto la sorpresa que la guardaba, porque el regalo más grande lo recibía entre los brazos de sus papis, que hacía un tiempo estaban distanciados y ahora se abrazaban como una familia enamorada suele hacerlo. En todo el mundo se replicaban eventos similares. Los corazones abatidos se llenaban de esperanza. En los hogares en donde el amor escaseaba, la abertura de cada regalo traía consigo el encanto de los afectos puros y sensibles de la mano de Unforgettable Day o Give Me Love, entre muchas otras. Cada nota transformaba el silencio en música y las palabras en poesía, así como las telas y pinceles en verdaderas obras de arte. Aquella voz, contenida en los regalos, acariciaba las almas, trocaba la soledad en compañía y las pérdidas en renovados deseos de seguir viviendo. En los sitios humildes y ante la falta de presentes costosos, las mesas latían con la consonancia de la ternura, con panes crocantes, bollos dulcísimos y platillos sabrosos, sin importar la cualidad de los mismos. Y porque el alimento es un regalo de las alturas, este se valió de esa voz celestial para ensalzar también a los comensales que habían empobrecido sus emociones. Esa noche, los prodigios del amor se multiplicaron. Y así, pasada ya la medianoche y tocada por un sentimiento indescriptible, provocado por las más bellas canciones, lloró arrepentida la guerra. Y conforme tornaba así todas sus lágrimas en un increíble océano de los más bellos cristales. La magia de aquella voz resonaba en el mundo entero y hacía resplandecer todos los astros del universo, quienes, junto a los fuegos de artificio, iluminaban todos los rostros. La melodía, la armonía, el ritmo, la lírica y el amor observaban la paleta luminosa de tonalidades que transformaba el cielo en un arco iris luminoso y coloreado, y cómo, al son de aquella mágica voz, esta pintaba un gran nombre en la bóveda celeste: Dimash Kudaibergen. El amor y el ritmo se miraron mutuamente y no pudieron evitar ni la sonrisa complacida ni las lágrimas de emoción. Y feliz año 2021 para todos. Gracias.